Oración de la mañana de hoy jueves 18 de agosto del 2022. Señor, te alabo y te bendigo y te doy gloria a ti en este nuevo despertar. Te reconozco como mi Señor, mi Salvador. Qué bueno es saber que nada malo podrá pasarme porque eres el guardián de mi vida, de mi familia. Gracias porque me permites ver a mi familia como una bendición enorme, porque cada uno de ellos son muestra del cariño que tú me tienes. Quiero darte las gracias porque siempre estás conmigo. Hoy puedo ver lo bueno que eres, y como siempre, quieres lo mejor para mí. En este día maravilloso, quiero ponerme en tus manos para que me conduzcas por caminos de paz y de conversión. Te pido que sigas manifestándote con poder en mí, y así puedas hacer obras abundantes y de bondad en todos aquellos que esperan en ti. Te pido que me ayudes a dejar ir las cosas que no son para mí, porque tú sabes lo que es conveniente para tus hijos. Asísteme con tu gracia y concédeme paz en el corazón para pensar cada decisión que voy a tomar. Sé que no camino solo, sé que me acompañas y me bendices. Te alabo y te bendigo por la vida que me has dado, por tus dones, por este nuevo día que has creado para mí. Estoy con mi corazón abierto y dispuesto a recibir todas tus acciones. Confío en que en este momento me llenas de amor, de paz y serenidad. No permitas que mi corazón se inunde de sentimientos que me estancan en la necedad y el egoísmo. No permitas que mi mirada se ciegue por los celos. No permitas que mi corazón se oscurezca por la envidia, y no permitas que mi boca se enmudezca por mi terquedad. Quiero sentir la paz y la serenidad que me da tu presencia y así poder enfrentar y vencer todas las dificultades que pueda estar atravesando. Quiero pedirte con fe que me ayudes a fortalecerme, dame fuerzas para vencer mis miedos, mírame con ojos de piedad y hazme sentir todo tu amor. Muchas veces las dificultades me hacen creer que estás lejos, muchas veces no te veo y eso me hace sentir miedo. Quiero sumar mi esfuerzo para que todos puedan vivir mejor. Escucha mis palabras, Señor. Hay muchas personas que sufren. Enséñame a compartir y a trabajar para cambiar las cosas. Que mi ser cante tus grandezas, que mi alma dirija una alabanza a un Dios que es tan bueno. Gracias porque puedo descubrir lo inagotable que es tu misericordia. Gracias porque me permite ser testigo de tu grandeza. Lléname de ti para poder llenar a los demás. Solo tú eres el centro de mi corazón. Solo en ti encuentro la luz para caminar por el sendero de la vida. En medio de todas las situaciones que estoy atravesando, quiero pedirte que seas tú quien me regale la paz. Señor, que ningún problema pueda apartarme de tu amor, que nada pueda alejarme de tu bendición, porque sé que en ti todo lo puedo lograr, porque eres mi fortaleza. Dame un amor comprometido con los demás, que busque siempre ayudar, que no tenga miedo de proclamar tu amor a un mundo fracturado y azotado por las infinitas dolencias.
Te alabo porque cada día me muestras que no vale la pena sentir miedo, sino que es mucho mejor vivir confiando en ti. Gracias porque sé que escuchas mi oración en esta hermosa mañana, que nos regalas por el inmenso amor que nos tienes. Amén. Haré un examen de conciencia a profundidad de todos los pecados que he cometido desde mi última confesión y pediré perdón a Dios por ellos. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Salmo 66. Que el Señor nos bendiga en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda suscribirte y apoyarnos con un me gusta, también activar la campana de notificaciones, para que cada mañana puedan recibir estas oraciones hechas con tanto amor. Somos Red Católica.